Bueno, Diego Ustarroz es técnico del INTA Manfredi. Él ha estudiado el sorgo de Alepo a partir de la resistencia que se ha generado al glifosato del mismo. Y me gustaría que me cuentes un poco cómo empezó tu investigación, esta es una de las primeras malezas resistentes. ¿Qué fue lo primero que empezaste a notar y cómo eran tus primeros estudios? Bueno, en realidad el sorgo de Alepo fue la primera maleza que evolucionó resistencia al glifosato en Salta, y eso fue en el 2005, y dos años después ya empezaron los primeros casos en Córdoba. Cuando en realidad nosotros siempre, la mayoría de los casos, son técnicos o productores del medio que empiezan a notar las fallas y nos llaman. Normalmente el problema cuando ya te llaman es que ya está diseminado, porque el primer año las primeras matas asumen que son fallas de aplicación o de algún otro problema. Cuando nos llamaron, lo primero que hicimos, como ya estaba confirmado la resistencia, no fue hacer cuidados y respuestas, sino probar realmente diferentes dosis para confirmar que el biotipo no era controlado a dosis comerciales de Marbete o a dosis muy superiores a esa dosis. Y luego empezamos a probar diferentes estrategias de control químico, algunas apuntadas a maíz, otras apuntadas a soja, y algunas estrategias, como puede ser una labranza. Yo mostré un ensayo donde se había movido con una rastreadora de acción en invierno para trozar rizoma, y eso rompe la dominancia apical, lo que podría incrementar los niveles de control con herbicida. Lo encontramos que con dos pasadas de doble acción en invierno, por lo menos en ese ensayo, no hubo una diferencia, una reducción del sorgo, ni tampoco de la eficacia de los herbicidas, en siembra directa o con dos pasadas de rastreadora de acción. En realidad, antiguamente lo que se habla siempre del sorgo de Alepo, que ha sido muy estudiado, es que más que hacer una labranza para trozar rizoma, es hacer una labranza que te exponga los rizomas en la superficie para que estos queden expuestos a la deshidratación y a las heladas durante todo el invierno. Eso puede llegar a disminuir. Pero lo que fue el trozado vertical, al menos en el ensayo que hicimos nosotros, no tuvo un gran impacto. Y lo otro que hicimos hincapié es que hemos encontrado que, obviamente, para cualquier maleza, la mejor estrategia es actuar a tiempo. Cuando en el experimental, por ejemplo, tenemos algunos lotes que tienen algunos rodales o plantas aisladas de sorgo de Alepo, lo mejor es no cosecharlos para evitar la diseminación de las semillas, y sobre esos rodales se pueden hacer ya sea las labranzas que decía recién, para exponer los rizomas durante todo el invierno a las condiciones de helada y deshidratación, o algunos tratamientos químicos también alternando con estas labranzas, en donde me permiten solamente, son tratamientos que no son selectivos, son para hacer en matas aisladas, como digo, porque no son selectivos para los cultivos, con Imazapic o Imazapir, que son imidazolinonas, inhibidores de la ALS, que tienen una sistemia mucho mayor a lo que son los graminicidas. Y esos tratamientos a altas dosis en las matas nos permiten tener un control prolongado en toda la estación. Entonces, si bien es un tratamiento que no es selectivo, cuando son pequeños rodales o matas aisladas, nos permitirían, más allá de que por ahí en esa zona el cultivo no rinda bien o no venga bien, es evitar la diseminación del resto del lote, y eso debe ser el principal objetivo. Eso en cuanto al control de malezas, de la maleza en sí. Y en cuanto al manejo de planes de siembra y de fecha de siembra de cultivos, ¿qué podés notar o qué ves que perjudica o disminuye el planteo de la cantidad de maleza, digamos, en cuanto a soja y en cuanto a maíz? ¿Cómo se altera la fecha de siembra con la población de maleza? En realidad, la fecha de siembra el productor la define en base normalmente a lo que son lluvias. Por ejemplo, el maíz lo ha decidido allá hace por lo menos 3-4 años, donde se ha volcado toda la siembra de septiembre, octubre en Córdoba a fines de diciembre. Pero no por una cuestión de maleza, sino principalmente por una cuestión de estrés hídrico. Los rendimientos no son tan altos, pero son mucho más estables entre años. Eso desde el punto de vista del agua puede ser muy bueno. A su vez, al realizar varias aplicaciones de graminicida para matar el sorgo hasta diciembre, puede ser que normalmente a la cosecha puede salir un poco más limpio el lote de sorgo de Alepo que es siembra temprana. Sin embargo, yo lo veo que es algo que realmente para el manejo de la maleza a largo plazo no es una buena estrategia, porque cuando vos sembras un maíz temprano, haces una o dos aplicaciones, normalmente dos aplicaciones, una presiembra y otra en poda de emergencia, y ya después el cultivo, después de los 30 días emergido, el cultivo compite perfectamente con las malezas. Lo que sí, no vas a ver lote limpio cosecha. Lo que vas a tener es un buen rendimiento con presencia de malezas que no van a afectar el rendimiento. Si bien esas malezas van a producir semilla y pueden respetar el banco del suelo,
eso también va a suceder en una simple tardía. Y por otro lado, vamos a estar generando una presión de selección mucho menor. Cuando vos sembras tarde, tenés que hacer 3 aplicaciones de graminicida, y el año siguiente vas a soja y haces otras 3 aplicaciones de graminicida, eso en el corto plazo es resistencia. Aparte del alto costo, cuando haces un maíz temprano, vos tenés por lo menos 2 aplicaciones menos de herbicida que cuando sembras tarde. Entonces creo que estos barbechos largos, con fechas de siembra cada vez más tardías, es algo que en el futuro va a tener que verse y ajustarse. Lo veo difícil quizás hoy, habría que tratar de hacerlo, pero si no lo hacen hoy, cuando aparezca hoy tenemos un biotipo de sorgo, ¿vale?, porque es resistente al glifosato y al oxifop. Si aparece un biotipo que sea resistente a todos los graminicidas, por ejemplo también a cletodim, y se complique mucho el control de esta maleza, es muy probable que el productor tienda a hacer maíz temprano, pero no le va a quedar otra. Así que un poco es eso, ¿no es cierto? La siembra la define más que nada el agua, pero desde el punto de vista de las malezas hoy parecería ser que los lotes como salen más limpios, las fechas tardías son mejores. Yo creo que no, yo creo que la siembra temprana, como aprovechan más tiempo del ciclo la competencia y el cultivo, creo que es una mejor estrategia. Bueno, muy claro, Diego, muchas gracias y bueno, nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Gracias por tus palabras. Bueno, gracias a usted.